Ladies and gentlemen, don't forget that after this main event, there will be one more bout, a great bout, Schoolboy Ramirez and Oscar Muñiz. All right, fans, here we go. Main event for the evening, a feature event scheduled for 10 rounds of boxing. Presenting to you on my left, fighting out of the black corner, wearing white trunks with black trim. Hailing from Apatzingan, Michoacan in Mexico. Weighing in tonight, 142 and one half pounds. He has a fine record, 34 wins, one loss, 32 wins by way of knockout. He is the number one WBC super lightweight contender, René Arredondo. And introducing his opponent on my right, across the ring, fighting out of the white corner, wearing blue trunks with white lettering, hailing from Distrito Federal, Mexico City in Mexico. He's weighing in tonight an even 142 pounds. His record, 30 wins, 3 losses, 1 draw, 26 wins by way of knockout. Rated number 9 in the world, WBA lightweight, Rodolfo Gato Gonzalez. Ladies and gentlemen, at this time, the referee in charge, now giving instructions in the center of the ring, Marty Denken. Para este choque que tanta expectación ha despertado de los peleadores, nada se puede decir que no les haya dicho ya Luis Moreno. Bueno, sí, algo. El Redondo está con el pantaloncillo blanco y Rodolfo Gato González con el pantaloncillo azul oscuro. El hecho de que ha tenido que subir de peso, no es su peso natural, es un ligero natural. Los super ligeros, pues usted sabe lo que muchas veces le ocurre a los boxeadores que suben de categoría. Le pasó a Martín Nápoles cuando fue al peso medio a pelear con Carlos Monzón. Le pasó a Wilfredo Gómez cuando subió a Pluma a pelear con Salvador Sánchez. Y le pasó a Guadalupe Pintor cuando subió a Supergallo a pelear con Wilfredo Gómez. Esa clasificación. Pero por otro lado, los que salieron ganando fueron
¿sí? Búsquetelo, qué maja. Se puede llegar a triunfar y tener todo, incluyendo a las más hermosas mujeres, menos el amor de la única mujer que se ama. Amo y Señor, una telenovela que le cautivará plenamente. Amo y Señor, ahora en su nuevo horario, a las 12 de la noche, 11 Centro, de lunes a viernes por SIN. El segundo episodio, van a 10, con un pantaloncillo blanco, René Arredondo de Apatzingán, Michoacán. Blanqueado número 1 en la división de los superligueros, y por el pantaloncillo azul, Rodolfo Gato González. Blanqueado número 9 en los ligueros. Arredondo soltó la lona en el primer lado. El equipo de la derecha, presiona a Rodolfo público, y ahí conecta otra buena derecha. Tiene pasta de ídolo, lo siguen las multitudes. Arrastre. No te puedes quedar encerrada en la casa para siempre, María. Tu esposo ya no está, tienes que salir y conseguir trabajo. Tú no sabes por todo lo que pasa una mujer sola. Pero no estás sola. Tu familia y tus amigos te quieren ayudar. Tú eres la que tiene que tomar el primer paso en la búsqueda de trabajo. ¿Pero quién le va a dar trabajo, Ni siquiera hablo bien el inglés. Todo lo que sé hacer es cuidar la casa y los niños. No te menosprecies, María. Fíjate todo lo que has logrado. Eres más inteligente de lo que piensas. Mira, ¿por qué no vas a buscar información sobre los programas de entrenamiento y empleo que existen? Es más, vamos juntas. Cada día más mujeres hispanas proveemos por nosotras mismas y a veces la familia. Si usted es una de estas mujeres, puede cambiar su trabajo en el hogar por un trabajo remunerado. Usted formó su hogar. Ahora, forme su carrera. Está la campana y este es el tercer episodio con el pantaloncillo blanco René Arredondo. El ligero número uno del mundo. Con la izquierda volada, Rodolfo González
Su vida cambiará por completo, víctima de una seducción. Un ardiente verano, una pasión, una seducción. Bueno, con tanta gente no sé siquiera dónde estará Lucy. Ay, ¿a dónde se habrá metido Jorge? Bueno, aquí está. ¿Por fin te encontré? Sí. Bueno, ahorita sí ya se los podemos decir, ¿no? Ahorita no, ahora. Ahora, bueno, ya. Sí, dale, dale. Bueno, ya, el caso es que la próxima semana transmitiremos desde aquí. En vivo y vía satélite para festejar el 15º aniversario de Walt Disney World. Será del 29 de septiembre al 3 de octubre en esta, su cadena SIN de televisión. No se lo pierda. Incendios premeditados destruyen esperanzas y sueños, arrebatan la vida de 1,000 personas al año y dejan incapacitadas a otras 10,000. Estos incendios pueden evitarse. Usted y su comunidad, trabajando juntos, pueden luchar contra este crimen. Para obtener más información acerca de cómo ayudar a eliminar este crimen, escriba a Contra Incendios, apartado postal 104, Hartford, Connecticut, 06101. México, un año después de los devastadores terremotos. Les habla Teresa Rodríguez. Y José Díaz Balart, Italia se une al programa del presidente Reagan, Guerra de las Galaxias. Japón impone limitadas sanciones a Sudáfrica. Y la presidenta filipina, Corazón Aquino, recibe en Nueva York un premio por derechos humanos. Estas noticias y más en su noticiero SIN. Su ventana al mundo.
salen al quinto round. De ti. ¿Qué te han pedido? Es una empleada, no es una esclava. Una empleada que está tratando de enamorar a uno de tus hijos. Nació en un pueblo donde nunca. Muchachita. Una historia enternecedora que le robará el corazón. Muchachita. Con un magnífico reparto que incluye a Gonzalo Vega, Lourdes Munguía y Talina Fernández. De lunes a viernes por S.I.N. Rodolfo González.
mejores golpes. Una nueva temporada de alegría, ritmo, juventud, música, juegos y variedad en S.I.N. de lunes a viernes. Descubre los videos del momento, las canciones de moda, en Video Éxitos, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, 1 centro. ¿Qué hacen tus artistas favoritos? ¿Qué pasa en el cine, el teatro, la televisión? ¿Qué pasa en el mundo del espectáculo? De lunes a viernes a las 3 de la tarde, 2 centro. Y a las 3:30, 2:30 centro, juega, canta, sueña, ríe y participa en XETU de lunes a viernes. Una nueva temporada para ti con Video Éxitos, el mundo del espectáculo y XETU en las tardes de S.I.N. Siempre contigo. Aquí está la campana y salen al séptimo round. Empieza de nuevo con los rectos de izquierda de René Redondo. Y luego la derecha, cruzada. Y una más. Otra sólida. Recibiendo al gato. Y lo vuelve a hacer.
Amigos, les habla Raúl Salinas. ¿Ha considerado una interesante carrera con el FBI? Actualmente el FBI está ofreciendo exámenes para posiciones como oficinistas. Para calificar para estas plazas, debe ser ciudadano americano, graduado de high school, tener 16 años de edad, en buena salud y pasar por una serie de exámenes y entrevistas. Para mayores detalles, comuníquese con la oficina del FBI más cercana. El mundo del espectáculo, un programa diferente, ameno, entretenido e interesante. Entrevistas con sus artistas del cine, la televisión y los discos. Un programa conducido por Patty Chapoy. Véalo de lunes a viernes, solo en S.I.N. Gato González, se salió a pesar de que tenía contra las cuerdas a René Arredondo. Pero parece más entero a esas alturas de la pelea. Gato González trae otra izquierda y luego la derecha sobre el rostro de René Arredondo.
cabeza, el corazón de Pelé.
sacáramos. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing, we've seen an outstanding bout, and no matter who the winner is, they both deserve a hand of applause. Cato Gonzalez, René Arredondo. To 95 in favor of the winner, Cato. Decisión dividida. Rodolfo González es declarado ganador. En una pelea que hará historia. Deportiva de Los Ángeles. Realmente una gran pelea. Y el público de pie para aplaudir a ambos contendientes. Decisión dividida en favor de Rodolfo González en tierra. Realmente uno piensa que tal vez uno o los dos próximamente sean campeones del mundo, porque no es para menos la exhibición de boxeo que nos regalaron. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de la función y a nombre de todos los que trabajan en este programa, quiero agradecerles la atención que nos prestaron. Soy Jorge Berry y además, claro, desearles que pasen un muy feliz fin de semana. Gracias. Este programa fue presentado a usted.